Hola mis amigos, bienvenidos a mi canal Franco Sacco. Hoy los invito a pasear conmigo porque vamos a ir a las grutas. Así que allá vamos. 14 y 15. Para allá, vamos. Gracias. Y salimos. Hemos hecho una parada técnica aquí en Azul. Así que ya vamos subiendo otra vez al bus y seguir. Llegamos al hotel, nos acomodamos y salimos a almorzar en esta linda ciudad que ya se estaba palpitando. El almuerzo. ¿Qué te pediste vos, Graciela? Yo pedí cazuela con unos fideos salteados. Ah, sí, ya sé. Sí. Unos fideos salteados con mariscos. Con marisco. Yo me pedí una cazuela de marisco. Y aquí él cita también una cazuela de marisco y un cervecito para compartir. Bueno, vamos a seguir degustando. Las Grutas está ubicada entre Bahía Blanca y Puerto Madryn. Aunque Las Grutas suena bastante desconocido para los turistas extranjeros, lo cierto es que es un destino de la playa bastante popular para la gente de la zona de la Patagonia Argentina. Entre otras cosas, porque presume tener las aguas más cálidas de la costa del país. Se da un fenómeno muy particular aquí en las aguas de las grutas. La desigual atracción que ejerce la luna sobre la tierra provoca el fenómeno de las mareas que suben y bajan dos veces al día. Por eso en los hoteles, en la bajada a la playa y en muchos restaurantes está el cartelito de los horarios día a día de la subida y bajada de marea. Es muy agradable recorrer sus calles limpias, con negocios muy lindos, muy bien puestos, restaurantes, gente paseando, diversión para los chicos y grandes. Realmente algo muy hermoso. Monumento al pescador. También visitamos una pequeña plantación de olivos. Esta es una plantación de olivos. En el año 2001 se empezó a plantar. Previo a eso se hizo un estudio de suelo, de clima y de variedades para ver qué podíamos poner acá, ya que no había antecedentes de cultivo en toda la Patagonia. Si bien había algunos árboles sueltos, algunas casas, algunas chacras, pero no había cultivos. Y ahí se seleccionó una variedad, principalmente, se llama arbequina catalana,
una variedad originaria de la zona cercana a Barcelona, la que por clima y por tipo de suelo se adaptaba bien acá, ya que acá en las grutas se dice que hay un clima de tipo mediterráneo, veranos calurosos y secos e inviernos suaves. Así que bueno, se plantó esa variedad, unas 700 árboles en forma experimental. Eso tuvo un buen comportamiento y después se siguió plantando. En este momento tenemos unos 10.500 árboles en 28 hectáreas y hay otras variedades más que también se han plantado. Para automatizar el proceso de llenado y vaciado de la misma, y también tiene un sensor de temperatura, ya que lo que se llama primera presión en frío, primera presión ante la primera vez que se prensaba en un sistema de prensas. Esta maquinaria es más moderna, pero le podemos seguir diciendo primera presión cuando se parte la aceituna nueva y se hace por medios físicos, no químicos. Y en frío significa elaborar a una temperatura de hasta 27 grados, ya que mayor temperatura, todo lo que es el aroma se volatiliza. Por consiguiente, si el aroma se va, acá ya lo perdemos. Los orificios están acá a mi derecha, serían pedazos de pulpa, pedazos de piel, pedazos de carozo y también el agua. Y el aceite, que es lo más liviano, sale a mi izquierda, en dos orificios están aquí, cae en este sector y luego, por gravedad, sale por el canito que está de aquel lado y cae en ese filtro. Después de un cierto plazo, ya después se saca el aceite de ese tanque para separarlo de la borra, se lo filtra y se lo envasa, o si no, pasa a un tanque limpio. Muy buena explicación nos dio este señor y aquí tenemos la materia prima, realmente excepcional. Pero aceite arriba con sobrecarga. Acá se... Hoy amaneció un día espléndido, mucha playa, y a partir de las 10:30 hasta las 3 de la tarde ya va a empezar a subir la marea, así que todo esto va a quedar con agua, así que vamos a aprovechar este momento. Todo esto según el horario que estaba allí en el hotel, a las 3 de la tarde va a quedar hasta allí cubierto de agua, así que no va a quedar casi nadie en la playa. En estos momentos la marea está baja y miren, aquí está el piso rocoso con verdín, hay que andar con ojota, un calzado, porque si no uno se puede patinar y lastimarse. Cuando la marea está baja, miren, la playa es enorme y hermosa. Si bien estos acantilados son pintorescos y le dan un panorama interesante y distinto a las playas, que no lo agarre desprevenido. Hay que tener en cuenta que hay muchos derrumbes. Es importante prestar atención y leer los carteles y señalizaciones que están ubicados en las costaneras y en la playa. Allí se avisa el tipo de peligro que puede haber en ese lugar, así que hay que tenerlo en cuenta porque hay mucho derrumbe, y el derrumbe puede suceder en cualquier momento,
Hay gente que está bajo los acantilados porque hay sombra y de repente se desprende una roca o una piedra y bueno, así se producen los accidentes. Este lugar es un símbolo de aquí, de la playa en la gruta, la famosa llamada ventana al mar. Pero es peligroso entrar, como habíamos dicho, porque puede haber derrumbe. Por eso nosotros no hemos entrado, simplemente lo hemos visto desde afuera y tomar una foto desde afuera. Mientras vemos esta enorme y hermosa playa, no se olviden de suscribirse a mi canal. Se lo voy a agradecer, es muy importante para mí. Así es, mis amigos, hemos pasado unos días maravillosos, muy lindos, las grutas, su playa, los acantilados, su gente, en fin, todo lo que encierra una ciudad de turismo playero, por decirlo así. Así que pueden tener en cuenta esas cosas que ha visto y poder visitar este lugar encantador. Bueno, mis amigos, hemos terminado nuestra estadía aquí en las grutas, así que nos volvemos. Si les gustó el video, denle un like, activen la campanita y no se olviden de suscribirse a mi canal. Muchas gracias y hasta el próximo video.